Bienvenido, Nash, a sus órdenes. Quería contarles algo que me ocurre. Sí, señor. Lo que pasa es que yo tuve un pacto con la Santa Muerte y le di sangre. Y desde ese tiempo me han ocurrido cosas muy extrañas. ¿Usted hizo un pacto de qué a cambio de qué? Porque yo quería regresar con mi novia. Ajá. Y le prometí a la Santa Muerte, bueno, le di sangre a ella, pero mi novia falleció. Y desde ese momento me ocurren cosas muy, muy, muy extrañas. ¿Qué empezó a acontecerle? ¿Qué le empezó a pasar? Bueno, de hecho, la situación es de que de repente siento dentro de mí alguien. ¿Cómo lo siente? Como que de repente hablo de otra manera e idiomas que pues yo ni siquiera conozco. Nash, ¿eso se lo dice a su familia o usted lo siente? No, lo siento yo. De hecho, uno de mis hermanos llevó a un sacerdote para pues que me platicara y demás, pero realmente me siento muy, muy extraño. ¿Cuánto tiempo tiene esto? Alrededor de 6 meses. Ok. ¿Usted, aparte de sentir algo dentro, ha tenido rasguños o moretones? Sí, sí. En las piernas. Ok. ¿Su vientre se le inflama? Se mueve. ¿Se mueve su vientre? Sí. Vaya. Bueno, el sacerdote, ¿qué le dijo? Pues que debía de ir a la iglesia más seguido, rezar. Pero es algo muy, muy fuerte lo que yo siento. ¿Esta es crisis cada cuándo se le presentan? Pues no sé, cada tercer día, no, o en las madrugadas. ¿La última vez cuándo fue? Ayer. Ayer. ¿Recuerda usted qué hizo? Empieza el abdomen a moverse. Y ya empiezo a tener otra voz. Uh-huh. Inclusive uno de mis hermanos me escuchó y se espantó. Ajá. Bien. Lo están escuchando el pastor Hugo Álvarez y el maestro Erick Sohan. ¿Qué frases, si recuerdas, utilizaste en el pacto? ¿O entregaste a tu novia? ¿O le dijiste que entregabas tu alma, tu vida a cambio de regresar con ella? ¿O que si no te la daba mejor que se muriera? ¿O qué frase es la que usaste? Yo quería regresar con ella. Solo dijiste quiero regresar con ella. Sí. ¿Y qué ofreciste a cambio? Sangre. ¿De tu cuerpo? ¿De qué parte? De mi cuerpo. Sí. ¿Te cortaste dónde? En la mano. Ajá. Ahora, y a partir de ese momento, ¿en qué tiempo empezaste a sentir, en qué tiempo muere tu novia y en qué tiempo empiezas tú a sentir las manifestaciones? A partir de un mes después. Ahí ya se empieza a manifestar. Okay. Mira, tú estás consciente, porque lo acabas de decir, y si estás consciente y lo estás escuchando, tú lo puedes controlar. Escucha mi voz. Tú puedes, Nash. Escucha mi voz. Regresa. Regresa, Nash. Escucha mi voz. Regresa. Escucha mi voz. Te ordeno que regreses. Regresa. Regresa, Nash. Y yo aquí te conjuro en el nombre de Cristo. Fuera de aquí. Nash, escucha mi voz y regresa. Escucha mi voz y regresa, Nash. Escucha mi voz. Escucha mi voz. Regresa. Escúchame. Escúchame, Nash. Escucha mi voz y regresa. Tú puedes, Nash, tú puedes. Tú puedes. Usa tu voluntad. Utilízala. Escúchame, Nash, escúchame. Tú puedes hacerlo, Nash. Nash, escúchame. Está diciendo que donde él está, se lo quiere llevar, que no puede dejarlo. Nash, ¿ya escuchas? ¿Qué pasó? Bueno. Se cortó. Y bueno, pues, se nos cortó por primera instancia la comunicación con Nash. Digo, impresionante la situación.
Hasta ese momento estábamos pues seguros que le estaba ocurriendo algo grave a este joven, porque estaba enfrente de dos expertos. Es difícil, si se trata de engañar, no es fácil hacerlo de esta forma. Y al retomar la conversación con Ash, tratamos de profundizar en el problema de este muchacho, pero otra crisis se presentó. Nash, ¿lo tengo? Sí. Tranquilo, Nash, tranquilo. Tranquilo. ¿Ok? Tiene que estar tranquilo y tiene que saber que usted es dueño de ese cuerpo. ¿Ok? No se vaya, no se vaya de usted mismo. ¿Ok, Nash? Tranquilo. Entonces, respira profundo y repite. Tengo araña otra. Repite, Nash. Tú dijiste que podías estar consciente. Y si estás consciente, no te controla. Entonces, clama al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, toma el control en mi vida. Entrego mi vida al Señor Jesucristo. ¿Qué tal si lo vas repitiendo, Nash? Repítelo con el pastor, por favor. No puedo. Sí puedes, por supuesto que puedes. Vas. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Hecho, Nash. Entonces repite. Renuncio. Renuncio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A todo demonio. A todo demonio. De la Santa Muerte. De la Santa Muerte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rompo todo pacto. Que hice por ignorancia. Que hice por ignorancia. Y clamo a la sangre. Y clamo a la sangre. Del Cordero de Dios. Del Cordero de Dios. Para que limpie mi alma. Para que limpie mi alma. Regresa. Es muy importante. Regresa. Nash, 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 regresa. Nash. Nash. Nash, repítelo, lo tienes que dejar hablar, tus lenguas demonios están atadas. Habla, Nash. Lo de todos él es mío. Nash, escucha mi voz y regresa. Nash, escucha mi voz, regresa, tú puedes, Nash. No les des la oportunidad. Tú tienes el comando y el poder absoluto sobre tu cuerpo, nadie más. Y Dios es contigo. Regresa, Nash. Escucha mi voz y regresa. Nash, regresa. Cállate. Regresa, Nash. Regresa. Regresa, Nash. Respira profundo, Nash. Respira profundo y regresa. Nash. Nash, regresa. Eso es. Eso es. Eso es, Nash. Tú puedes. Tú tienes el poder. Es tu voluntad, es tu cuerpo. Nash ya hizo una oración y ya renunció a toda fuerza del mal. Nash ya declaró que acepta al Señor Jesús en su corazón y en su alma. Y Nash ha declarado que es propiedad del Espíritu Santo, no puedes estar más ahí, lo tienes que dejar, no lo debes atormentar, tu poder está limitado, está atado, y debes de dejarlo, tienes que sujetarte, tienes que ser sumiso al poder del Espíritu Santo. No sé si hay alguien con él. Y bueno, pues, realmente nos quedamos impresionadísimos. Y seguramente usted también, al escuchar todo esto. No pudimos establecer más contacto con Nash, solamente hablamos con el hermano dijo que lo iba a llevar al médico, que luego nos hablaba, nunca nos volvió a llamar. Esperemos que Nash esté bien.